Debemos mantener viva la esperanza en que Moisés va a sobrevivir al desierto. Y quién sabe, tal vez regrese con su familia. Si por casualidad Moisés un día aparece en palacio, ¿cómo lo recibirías? Mientras yo viva, si Moisés vuelve a poner un pie en Egipto, morirá. Si dependiera de Zípora, todas terminaríamos sin casarnos. Un pretendiente como ese y ella despreciándolo. Si se quieren casar, mejor ayuden a que Zípora se entienda con Moisés en vez de vivir suspirando por él. Leila fue muy valiente y sabía el riesgo que estaba corriendo. Si tienes noticias de ellos, por favor. Fui castigada por haber dicho la verdad y no acobardarme, Uri. Yo estoy en paz con mi conciencia, pero adoraría estar en paz con mi marido también. ¿A la princesa no le gustó nada que mamá le haya contado la verdad al príncipe sobre su familia hebrea? Pero nadie debe separar a una madre de su hijo, claro, ¿no? Que no. Te agradezco mucho lo que hiciste por Moisés y por nuestra familia, pero nunca quise que fueras castigada por eso y mucho menos tu hijo. Es triste, Yocabed, pero tengo fe en que Dios va a ocuparse de nosotros. ¿Recuerdas al esclavo que no soporto? ¿Aarón? ¿Qué hay con él? Es hermano de Moisés. ¿Tu marido ya está enterado de esto? Fue él quien me lo contó. Solo espero que no provoque aún más a mi padre y a mi hermano. Solo podía ser tu hermano, ¿no? Para hacer una tontería así, ¿quién lo diría? ¿Y tú? ¿Qué mala suerte tienes? Ninguno de tus hijos vale nada. Mi ropa está muy sucia. ¿Crees que podrías lavármela? Deja que te la lave. A fin de cuentas, eres huésped de mi padre. Y no debes estar acostumbrado a este tipo de trabajo. ¿Encontraste a Moisés? Le dije dónde era. Sí, lo encontré, pero creo que tardará un poco en volver. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tomó la... ¡Ay, Dios mío! Ella se deshizo de la ropa de Moisés. Los hombres son mucho más fáciles de controlar, pero las mujeres... Espera un momento. Voy a buscar ropa. ¿Es impresión mía o el príncipe está intentando tener nuevamente a Junette como suegra? Para nada, no es nada de eso. Solo nos estamos consolando por lo que pasó. Quiero que me ayudes a reconciliarme con Genudmir. Si me permite un consejo, soberano, tal vez eso sea un poco prematuro. Piensa que debes estar bien para el día en que Moisés regrese. Aunque regrese, nuestro padre se encargaría de matarlo. Nuestro padre no va a reinar para siempre. No hay algo que pueda hacer para ayudar. ¿Crees que sea seguro dejarlos solos? Tu padre me envió a ayudarte. Tú no debes ni saber cómo sostener una oveja. Debe ser más fácil que lidiar con una plaga como tú. Mejor vete de aquí antes de que pierda la paciencia. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer? ¿Engañarme otra vez? No tienes ni idea. ¿Qué crees que vas a hacer con ese cayado? No sé, pero algo se me ocurrirá. Creo que sirve para domar fieras salvajes. Aquí, Moisés. ¿Y con un cayado en la mano? Un príncipe no debe saber pastorear. Vamos a aclarar las cosas. Sí. Mi padre te acogió, te dio comida, ropa. ¿No crees que es hora de que sigas tu camino? El problema es que aún no he decidido a dónde quiero ir. Y como tu padre ha sido muy amable conmigo, todo lo contrario a ti, quiero retribuírselo de alguna manera, ¿no crees? Y es lo que haré, aunque a ti te guste o no. Sin necesidad de ser llamado. Lo haré. Ya va siendo hora de que te intereses en los asuntos del reino. ¿Hay algún problema? El problema, Ramsés, eres tú. ¿Y tengo solución? ¿Quieres provocarme? Perdón, soberano, solo estaba bromeando. No es momento para bromas. Bien, ahora que Moisés se fue, tú vas a asumir algunas de sus funciones. También tienes conocimientos de arquitectura. Conocimientos que yo nunca puse en práctica. Vas a ocuparte de las obras que estaban bajo la responsabilidad de Moisés. Por el bien de las obras, padre mío, pido que elija otra persona. Es una orden. Comenzarás mañana. Vete.
Nosotros. No creo que te corresponda a ti definir el lugar de nadie más, hija. Moisés es mi invitado. Estará aquí todo el tiempo que lo desee. Y todos nosotros vamos a tratarlo muy bien en esta casa, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ya terminé. ¿Puedo retirarme? Buenas noches. Por favor, Moisés, no pienses mal de mi hija. Por ser la mayor, ella tuvo que asumir muchas responsabilidades después de la muerte de su madre y terminó volviéndose así, muy desconfiada, muy protectora, y a veces incluso exagera con sus cuidados. Pero si tienes un poco de paciencia, verás que ella es una buena mujer. Claro, lo entiendo. Betania, por favor, sírvele más vino a nuestro invitado. Claro. Gracias. Hoy en la obra, casi hay una pelea. Ah, ¿qué pasó? Apuesto que Aarón estaba involucrado. Sí, creo que ya sé qué sucedió. Apuki descubrió que Moisés es nuestro hijo. Ay, Dios mío, ¿y qué hizo? Provocaba a Aarón todo el tiempo. Te juro que pensé que en un momento Aarón iba a perder la cabeza. Pero él se controló. Con un poco de ayuda, claro. Judy también pasó al trabajo para lamentar la condena de Moisés. Apuki le dijo que es mi hermano. Sí. Pobre. Sí. Ella debió haber elegido un mejor marido, ¿no? No sé cómo aguanta vivir con un hombre que siente placer al humillar. ¿Y él? Él odia a nuestro pueblo, desprecia a nuestra gente y se casó justo con una hebrea. No puedo entenderlo. No. No puedes caer en las provocaciones de Apuki, Aarón. No lo hice. Pero cuando dijo todas esas cosas, me echó la sangre. Por favor, ¿quieren dejar de pelear? No estamos peleando. Ah, ¿no? ¿Y qué están haciendo entonces? A mí me parece una pelea. Solo estamos... ¿Viste lo que hiciste? ¿Yo? Asustaste a los niños. Más asustados estarían si llegaras aquí todo lastimado porque enfrentaste a Apuki. Aunque quería hacerlo, no lo enfrenté.
¿Lo ves? Despertaste a Itamar. Y la culpa es mía. Nada, ve a tu hermano. Pero mamá... Obedece. Y tú escúchame por última vez. Eso seguías. Voy a verlo. Pero esta conversación aún no ha terminado. Y entonces acabo con ese maloliente. Ya no tiene la protección de su hermanito. Verá lo que es bueno. Estás loco. ¿Sientes placer con el sufrimiento de los otros? Depende de quién sea el otro. ¡Claro que sí! ¿Por qué esta persecución? ¿Solo porque Aarón es hermano de Moisés? ¡Porque sí! ¡Porque quiero divertirme! ¿No te parece? ¿Y quién va a dirigir la obra ahora que el príncipe se fue? No es príncipe. Es un hebreo asqueroso y no se fue. ¡Huyó! El rey debe nombrar algún nuevo arquitecto. Y mientras tanto, quien manda soy yo. Anda, prepárame algo de comer que tengo hambre. Pues trabajar en la fabricación de cerámica no es tan malo. Es mucho mejor que trabajar en las plantaciones. Miriam y yo nos dedicamos a preparar el horno y a poner las piezas moldeadas a calentar. ¿Y los niños? Los hijos de Liseba trabajan contigo, ¿no es así? ¿Están en el horno? ¿Junto con los adultos no es peligroso? Los niños suelen estar lejos del horno, ablandando la arcilla con los pies. Nadab el mayor a veces va hasta el río Nilo a buscar agua para ablandar el barro. Imagino que se deben cansar de estar pisando el lodo todo el día. Sí, cansarse. Claro que se cansan. Pero la fabricación de cerámica sigue siendo una de las actividades más ligeras. Hay niños hebreos en actividades aún peores. ¿Yo voy a tener que trabajar como Nadab y los demás? No sé, hijo. No te preocupes por eso ahora. Ve a jugar, anda. Ve. No quisiera preocuparlos, pero... es muy probable que llamen a Bezalel. Pero él es mi hijo, y yo no soy un esclavo. Pero Leila sí, y él también. Solo es cuestión de tiempo para que descubran que ustedes volvieron a la villa. Tu bendición, papá. Dios te bendiga. Buenas noches, Moisés. Buenas noches. Buenas noches. Debes estar exhausto por el trabajo de hoy. Te voy a dejar descansar. Buenas noches, señor. Estoy muy agradecido por su acogida. Todos han sido muy amables conmigo, pero creo que debo partir. Él se está solo queriendo ayudar. Sí, pero ¿por qué fuiste tan grosera? Avergonzaste a toda la familia hablando de esa forma. ¿Y si decide irse? Yo estaría feliz de la vida. Yo escaparía con él para vivir en un palacio. En algún lugar lejano y desconocido. ¡Alto! Basta de fantasías. Mejor cállense. Si por así no te agrada, Moisés, ¿por qué no renuncias al derecho de casarte primero? ¿Será un placer? Por mí pueden quedarse con él. ¿Hablas en serio? Nunca hablé tan en serio en mi vida, Betania. Perfecto. Entonces deja el camino libre. Y no obligues a Moisés a marcharse. Basta de charla, estoy exhausta. Vamos a dormir. Vámonos. Él es un buen hombre, Zípora. Yo sé que lo es. De salida. Y yo estoy llegando. ¿No tienes un minuto para tu esposa? ¿Qué? Solo una pregunta. ¿El rey no te recompensará por el favor que le hiciste? A él y a todo el reino. Él ya me agradeció. ¿Te agradeció? Muchas gracias. Listo, se acabó. Si te parece poco, ve y díselo tú. Después de que los dioses te hicieron revelaciones en sueños, mereces ser sumo sacerdote. Primer profeta de Amón, nada menos. ¿Será posible que creas tus propias mentiras? Esto es espantoso. Los dioses no me revelaron nada y ya hay un sumo sacerdote de Amón. Es verdad. El padre de Emaya. Debí matarlo también. Quédate aquí, si quieres. Pacer. No creas que olvidé la bofetada. Niño mimado. Fue criado así y así resultó.
No le preocupan nada los problemas de Egipto. ¿Qué va a ser de Egipto con él en el trono? Cuando pueda hablar, avísame. Habla. ¿En cuántas guerras ha participado Ramsés? Justamente defendiendo a Egipto. ¿En cuántas batallas luchó y fue elogiado por su valor? ¿Eso es propio de un niño mimado? Eso no tiene nada que ver. Estoy diciendo que Ramsés tiene que asumir sus responsabilidades. De ahora en adelante, él va a supervisar las obras en lugar de Moisés. Mi hijo. Nuestro hijo. Perdió a su mejor amigo. Y está pasando por un momento muy delicado. Sin mencionar... Las pérdidas son parte de la vida. No por eso va a ser lo que él quiera. ¿Puedo hablar o no puedo? Él no tiene experiencia. Y me parece que no siente placer. Supervisando obras, lidiando con constructores y esclavos. Ten paciencia con Ramsés. Dale tiempo. Hace eso por mí, por favor. Tuya, estoy preocupado por el futuro. El suyo y el del reino, pero tendré paciencia. De cualquier manera, quiero que comience el trabajo de las obras cuanto antes. Tal vez ha llegado el momento de que nuestro soberano elija una nueva esposa para Ramsés. Eso podría animarlo. Excelente idea. En eso estoy totalmente de acuerdo. Me costó encontrarte. Casi no te vi en la oscuridad. Me estoy escondiendo. Pero no de ti, claro. Qué bueno, porque vine a invitarte a una partida de Zenith. Pero como estoy, voy a perder y a perder feo. ¿Podemos dejarlo para mañana? Primero me animas y luego te desanimas. La idea de la partida fue tuya, Ramsés. No sé. Discúlpame. Quédate conmigo. El viejo resolvió empeorar mi situación. ¿Qué pasó? Ahora insiste en que debo sustituir a Moisés en las obras. ¿Y tú estás preparado para eso? Pues no. No estoy preparado ni quiero estar. A Moisés le gustaba el contacto con constructores, esclavos, ladrillos, piedras, pero yo lo detesto. ¿Pero no sería una buena experiencia? Eso es lo que dice el rey. Experiencia. Y él se queda encerrado aquí en el palacio todo el tiempo. Él ya debe haber salido bastante cuando era príncipe. Ah, pero Moisés, un día de estos me la va a pagar. Además de desaparecer, me deja esta herencia maldita de las obras. ¿Dónde podrá estar ahora? ¿Pero a dónde irás? Aún no lo sé, señor, pero la verdad es que soy una catástrofe como pastor y no quiero ser un peso en su casa. Ay, por favor, Moisés, por favor, siéntate y vamos a hablar un poco. Siéntate. ¿Tú sabes qué te trajo hasta aquí? Sí, yo estaba huyendo. No tenía intención de venir a parar aquí, pero perdí el camino. Fuiste criado como un egipcio, pero ¿llegaste a conocer al dios de los hebreos? Mi padre me habló un poco sobre él. Yo no entendía muy bien todo lo que estaba sucediendo conmigo y mi padre me dijo que tuviera paciencia, que Dios tenía un plan para mí. Entonces, tal vez no te perdiste. Todo lo contrario. Dios conduce nuestros pasos. En su infinita sabiduría no existe el azar. Tú fuiste traído aquí, Moisés, por algún motivo. Cuando empezaste a manejar el arco y la flecha, ¿lograste dar en el blanco en el primer intento? No, señor. La perseverancia es lo que nos brinda el aprendizaje. Empezamos gateando, nos arriesgamos a ponernos de pie, intentamos nuestros primeros pasos, nos caemos, pero si nos rindiéramos, nos quedaríamos toda la vida arrastrándonos en lugar de andar erguidos. Tú estás acostumbrado a otro tipo de vida y tal vez tengas dificultades con todos estos cambios. Pero de todos modos pregunto, ¿no te estás rindiendo demasiado rápido? Sí. Voy a dejar que la noche te aconseje. El callado estará a tu disposición mañana. Espero que lo uses. ¿Está bien? Que descanses, amigo. Duerma bien.
El soberano nunca lo aceptará, pero empieza a echar de menos a Moisés. ¿Por qué dices eso? Creo que el rey no tenía idea de la importancia de nuestro hijo para el reino. Él era activo, responsable de la mayoría de las obras. Me parece bien. Espero que el rey eche de menos a su mejor arquitecto todos los días de ahora en adelante. Tal vez así se arrepienta de lo que hizo. Senti no llegará a ese punto, Genudmire. Claro que no. Admitir que está equivocado puede afectar el equilibrio cósmico. No bromees con esas cosas, Genudmire. No estoy bromeando. A partir de ahora, Ramsés es responsable de la mayoría de las obras. Y creo que no le gustó la idea. Me lo imagino. Mi hermano nunca se interesó por esas cosas. El rey también te echa de menos. Quiere hacer las paces. Será muy difícil. Mi padre no pensó en mí en ningún momento. En el fondo creo que sintió placer al condenar a Moisés. Ahora que cargue con las consecuencias. Espero que mañana Moisés esté aquí. Y si es así, tú irás a pastorear con él. Pero si él no sabe nada. Esa es mi voluntad y así deberá hacerse, Sipura. Pero padre, él no sabe nada de ovejas. Él es egipcio y no está hecho para este tipo de trabajo. ¿No? Entonces deberás enseñarle. Aunque nos cueste el rebaño. Tú eres perfectamente capaz de evitar que algo así suceda, hija. Que quede bien claro. No admitiré groserías a nuestro huésped. ¿Por qué? ¿El príncipe ya se quejó de mí contigo? No. Solo tuvo elogios para todas ustedes, a pesar de la forma en que lo has tratado. ¿Estamos de acuerdo? Que tengan buena noche. Que Dios las bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Ya escuchaste a papá. Cambia tu actitud con Moisés. Si me molesta, le romperé el cayado en la cabeza. Sí, Pora. ¡Me molesta! Toda esa irritación me parece otra cosa. ¿Qué cosa? Vamos a dormir. Mañana tendrás un día largo. Sí que va a ser largo. ¿Qué hiciste? Te dije que le pusieras un poco de salsa, no que ahogaras la carne. ¿De verdad crees que el rey y la reina van a apreciar una fruta pasada como esta? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Tú qué estás mirando? ¡A trabajar! Por los dioses, ¿cómo hace falta Leila en esta cocina? Señor Gaiji, una mujer quiere hablar con usted. ¿Qué mujer? Su nombre es Aruri. No conozco ninguna Aruri. Ella dice que trae a su hijo. ¿A mi hijo? ¿Estás seguro? Sabía que el rey iba a enviar a las obras. ¿Cómo lo sabías? ¿Me lo imagino o fue idea tuya? Él me lo comentó, Ramsés. ¿Y no intentaste ayudarme? Yo lo intenté. Y no por ti, sino por las obras. Estás bromeando, pero es la verdad. No tengo la menor vocación para ese oficio. Los últimos planos que pidió Príncipe, con las anotaciones de Moisés. Bien, con esto ya puedo empezar a jugar al arquitecto.
Todo está aquí, solo hay que seguir las instrucciones, Moisés. Era de una precisión impresionante. Y aquí está la relación del material. Y también la lista con el estimado de los plazos. Ustedes dos prepárense y espérenme en la sala de armas. Iremos a la obra. Voy a preparar la comitiva. Que los dioses me iluminen. O mejor, que me libren de esta misión lo más rápido posible. De preferencia ayer. Bueno, me voy a trabajar. Que estés bien, preciosura de niño. Shalom, hermana. Shalom. Hasta pronto, Abigail. Hasta pronto. ¿En qué estás pensando? En la cocina del palacio. Extraño esa rutina. Siempre había tantas cosas que hacer y era bueno ocupar la cabeza en algo que me daba tanto placer hacer. Sí. Sé exactamente de lo que hablas. Claro que lo sabes, mi amor. Debes sentir exactamente lo mismo en relación al taller. Yo pensaba que iba a trabajar en ese lugar por el resto de mi vida. Siento mucho haberte sacado de ahí. Será difícil que tu padre encuentre a alguien tan bueno. Y apuesto que Gaiji está perdido. Sin ti en la cocina. Nos entendíamos bien. Y ahora, Leila, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo soy una esclava, Uri. No tengo elección. Pero tú, ¿por qué no fabricas joyas para la gente de la ciudad? O accesorios para las pelucas, por ejemplo. ¿Quién podría pagar por eso, Leila? Los egipcios comunes no tienen mucho dinero y además, ¿dónde iba a conseguir piedras preciosas, oro? Tienes razón. Ya sé, ¿y si trabajas para un noble rico? Sí, eso sí sería posible. Pero no conozco ninguno. Pero tu padre tal vez conozca alguno. Él se relaciona con mucha gente importante. Tal vez. ¿Sabes qué? Iré a la calle del comercio a descubrir si hay trabajo para alguien como yo. Hazlo, mi amor. Tú eres noble, el rey te liberó. Puedes elegir tu trabajo. Y eres un joyero como ninguno. Solo espero que los comerciantes egipcios piensen lo mismo. Suerte. Quiero estar solo. Con permiso, ¿usted es Gaiji? Sí, tú debes ser la mujer que me está buscando. Me llamo Aruri. Era vecina de Ket, su ex esposa. Cuidaba a su hijo mientras ella iba a trabajar al templo. ¿Y cómo están ellos? ¿Mi hijo no viene contigo? Sí, está allá afuera. Pero creí que sería mejor que antes le contara todo lo que pasó. Perdóneme. Calma. Bebe un poco de agua. Gracias. ¿Le pasó algo a Chivale? No. Chivale está bien en la medida de lo posible. Es que, señor, ella murió. Por Osiris. ¿Cómo sucedió? Ella estaba en lo alto de una escalera limpiando una de las estatuas del templo. Cuando perdió el equilibrio y cayó, sufrió una herida muy grave en la cabeza y no resistió. Ket era joven y... ¿Y Chivale? El pobre está inconsolable. Ve por mi hijo, por favor. ¿Cómo has crecido, Chivale? Mi nombre es Gaiji. Yo soy tu padre. Seguramente no debes recordarme porque cuando tu madre te llevó al Alto Egipto eras muy pequeño. Pero ahora eres un muchachito. ¿Puedo darte un abrazo? Mi hijo. Qué bueno que estás aquí. Ur,
Princesa... ¿A qué debo el honor? Disculpe el desorden. Desde que Uri se fue, yo... No te preocupes por mí, yo... Solo vine a preguntar cómo van las cosas. Las cosas... La verdad es que no van muy bien. Lo sé, sí. ¿Hay algo que pueda hacer? No, gracias. Su interés ya es bastante. Dime la verdad, Ur. ¿Estás molesto conmigo? No. De ninguna manera. Leila se arriesgó porque quiso y está pagando por lo que hizo. Pero desafortunadamente eso no impide que su partida haya sido un golpe bastante duro para mí. Si no fuiste con ellos fue porque te lo pedí. Y ahora me siento culpable. Si prefieres dejar el palacio, huyo. Yo ya renuncié a preguntarme lo que es mejor. Renuncié a soñar. Para evitar las frustraciones. Lo que los dioses me den, lo acepto de buen grado. Lo comprendo. Pero no renuncies a luchar por lo que quieres. Y te lo repito, si necesitas algo que esté a mi alcance, no dudes en pedirlo. Con permiso. Encontré algo de ropa para Moisés, pero él va a necesitar más mudas. Yo puedo hacerlas. Jerusa, la última vez que cosiste, un brazo era más largo que el otro. Acabo de tejer un buen corte de lana. Será suficiente para algunas piezas. Y yo las cosas puedo, papá. Claro, claro. Tú estarás encargada de la ropa de Moisés. También quiero ayudar, padre. No, tú no. Tú vas a recolectar algunos dátiles para nuestro invitado. Está bien. Ada, Adira y Damarina van a limpiar la casa, van a cocinar... Y ya que estará encargada de limpiar el establo y cuidar a los animales. ¿Y Sípora? Ella irá a pastorear con Moisés. ¿Solos? Mejor vamos todas juntas para estar seguras, papá. Moisés es un guerrero. Ella estará segura a su lado. Solo que ¿quién protegerá a Moisés de ella? A trabajar, hijas. A trabajar. Vamos. Quedarte. Vamos a ver si puedo con el desafío, señor. De que refuercen la pintura de Jena. Lo haré ahora mismo. Aprovecho.
hecha para tratarlas con grasa de abeja. Los cabellos están resecos por el sol. Sí, señora, con permiso. Gaiji, ¿tú por aquí? ¿Quién es este pequeño adorable? Su nombre es Chivale. Es mi hijo. ¿Tu hijo? Chivale, espérame un momento, ¿está bien? ¿La gran esposa real me haría el honor de hablar conmigo en privado? Claro, ven para acá. No sabía que tenías un hijo. Es que me divorcié hace años y mi esposa volvió a vivir con su familia en el Alto Egipto y se llevó a Chivale con ella. Pero desafortunadamente ella falleció. Por los dioses, qué tragedia. El niño no tiene dónde vivir. Yo pienso que el niño debe estar con su padre. Es lo que pienso también. Y por eso le pido humildemente, reina, Chivale puede quedarse en el harem con las otras damas mientras yo trabajo. Ay, me gustaría mucho tener la oportunidad de criar a mi hijo. Claro, Gaiji. Tienes mi autorización. Muchas gracias, soberana. Chivale. Tu hijo será muy bien tratado. Bienvenido. ¿Lo ves, Jeque? De este lado está la suma de la cantidad de trigo que tenemos. De este otro lado, cuánto se ha gastado. Así puedo controlar nuestro consumo y saber cuánto necesitaremos comprar la próxima vez. Entiendo. Papá, ninguna aguja sirve. Necesito ir a la aldea a comprar. Necesito unos condimentos también. Y una vasija nueva. ¿Rompiste otra, Yarusa? Llevarás a papá a la ruina. ¿Podemos ir, papá? Pueden, pero no tarden, por favor. Vamos. Las demás se quedan y encárguense de la comida. Oh, pero yo también quiero ir, papá. No. ¿Cómo? Nosotros vamos a continuar nuestra lección. Es tu turno. Intenta realizar algún cálculo simple. ¿Sabes que te ves mucho más bonita así? Sin peluca. ¡Sí! Ahora me podré dejar crecer el cabello. Y los piojos, mamá. ¿No te dan miedo? Yo estoy soplando como un egipcio. ¡No puedo creer eso! ¿Y papá? ¿Tú crees que se deje crecer la barba también? No sé. ¿Qué tal si le preguntas tú? Creo que se vería muy bien con barba. ¿Encontraste algo? ¿Cómo te fue? Nada. Los comerciantes de aquí comercian con joyas ya hechas de mercaderes extranjeros. Ellos me comprarían algo si pudieran ver lo que he hecho, pero no tengo nada para mostrarles. ¿Pero y las que le hiciste al rey? ¿Está sugiriendo que le pida algunas joyas prestadas al rey para exhibirlas ante los comerciantes egipcios? No. ¿Por qué no hablas con Aaron y Amram? Tal vez ellos sepan de alguien que pueda ayudar. Será difícil. No cuesta intentarlo. Lo que me preocupa, Leila, es que si no consigo trabajo pronto, mis reservas se van a acabar. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¡Atención! El príncipe Ramsés viene a revisar la obra. ¡Pobre de quien arruine la visita! De ahora en adelante, cualquier desliz significa la muerte. Todos a trabajar. Qué bueno que Ramsés siempre fue como un hermano para Moisés, ¿no? Mira, Moisés y Ramsés hasta riman. No lo sé. Si no fuera por Ramsés, Moisés no hubiera logrado huir. No quería decir nada, pero ¿sabes qué sucedió después de que Moisés se fue en compañía únicamente de Ramsés? Nadie lo sabe. ¿Qué dices, Aarón? ¿Tratas de asustarme? Ramsés jamás traicionaría a Moisés. Yo soy testigo de lo mucho que se quieren. Cualquier egipcio es capaz de todo para complacer al faraón. Sobre todo tratándose del hijo del faraón. Bienvenido, mi príncipe. Es un honor recibirlo. Tengo poco tiempo. Antes de...
de verificar la obra, quiero saber quién es el jefe de los hebreos. Después de la muerte del último, no ha sido nombrado otro. El padre del príncipe Moisés, ¿sabes quién es? Olvidé su nombre. Amram. Su nombre es Amram. Moisés, como todos saben, es el mejor arquitecto que haya visto Egipto. Además de eso, es un hombre justo, bueno. También de los mejores que yo haya conocido. Claro, claro, sin duda, yo pienso... Y tuvo a quien heredarle esas cualidades. Ve a buscar a Amram y también al hermano de Moisés. ¿Cómo está, señor? Muy bien, príncipe, gracias. Él será el nuevo jefe de los hebreos. No has dicho una palabra durante todo el camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Podrías quedarte callado? Perdí la cuenta del rebaño. Ya lo has contado varias veces, ¿sabes? No te preocupes, está completo. Como si supieras de lo que estás hablando. ¡Eras rico! ¿No es cierto? Entonces para ti una oveja más, una menos, no tiene diferencia.